Simplemente dar, como no tenemos tampoco mucho tiempo y bueno, tampoco es el objeto de hoy, daros una pincelada muy breve de lo que hacemos en IT Food y del objetivo de dónde hemos salido, ¿no? IT Food, que es el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología de Europa, es, digamos, nuestra madre, el paraguas en función de la cual han surgido todos los KICs, que se llaman, que son comunidades de conocimiento en torno a desafíos globales, pero desafíos europeos de la sociedad, que necesitan un trabajo importante y transversal desde muchos aspectos. En este sentido, se creó IT Food, que es la comunidad de conocimiento e innovación en tecnología alimentaria, con el objetivo de mejorar el sistema agroalimentario de manera conjunta. ¿Y por qué surgió? ¿Cuáles eran esos desafíos que se vieron hace ya, pues, unos 3 años que se ha creado IT Food? ¿Sí? ¿Qué desafíos se vieron que eran cada vez más urgentes de resolver de manera conjunta? Y era, pues, el crecimiento demográfico, que como ya sabéis todos, necesitamos alimentar a 10 billones de personas en 2050. Aparte, esos descuadres de desequilibrios de población que tiene sobrepeso y otra que está en peligro de desnutrición o tiene una nutrición inadecuada, una malnutrición en cuanto a deficiencia de nutrientes, etcétera, y sobre todo en el eje de población infantil, que se exacerba todo esto bastante más. Además, a nivel medioambiental, pues el despilfarro alimentario, ya sabéis que es una tercera parte de toda la alimentación que producimos globalmente, se tira un tercio. Aparte, la industria agroalimentaria es la causante, la industria y la agricultura y la ganadería, vamos, toda la cadena de valor de la agroalimentación, somos los causantes del 70% del consumo del agua fresca, del agua dulce a nivel global, y la producción agroalimentaria también es la causante del 26% de los gases, de las emisiones de gases invernadero. Uniendo todos estos desafíos sociales y medioambientales tan graves, se junta una tercera pata que es que son la falta de desarrollo emprendedor o empresarial en Europa, ya que solo en este sector nuestro, ¿no? Que solamente el 3,4% de las startups en Europa son del sector agroalimentario, 9 de los 10. 9 de cada 10 nueva empresa emergente falla porque no tiene una necesidad de mercado o no ha encontrado su nicho de mercado. Y además, viendo el mapa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, podría crear, pues, encontrarnos con estas oportunidades de innovación, podría crear una economía de hasta 200 billones de dólares para el sector agroalimentario en 2030 en Europa. Por lo tanto, todos estos desafíos globales es lo que IT Food, por lo que IT Food nace, y el objetivo es, pues, poder superarlos trayendo a todos los agentes y actores implicados juntos y guiando y acelerando este proceso de innovación para transformar el sistema agroalimentario. Por lo tanto, bueno, IT Food es ahora mismo la iniciativa en el sector líder en Europa, cuyo objetivo es, como digo, crear un sistema agroalimentario más sostenible, más saludable y más confiable para los consumidores. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues tenemos una red de socios que representan más de 100 ahora mismo compañías agroalimentarias, institutos de investigación, universidades y centros de otros tipos en Europa. Y además, esta red también incluye una asociación de startups que son las Rising Food Stars,
que juntamos a las mejores startups agroalimentarias de Europa en el sector, con las cuales colaboramos y hacemos proyectos conjuntos. Las oficinas tenemos, bueno, estamos divididos en áreas, digamos, de trabajo, y como bien dijiste, Íñigo, al principio, tenemos la suerte de que para el sur de Europa, bueno, tenemos 5 oficinas en toda Europa, y la oficina para todo el sur de Europa se encuentra en Bilbao, y bueno, tenemos otra en Madrid también, pero la más grande está en Bilbao, y desde ahí pues gestionamos y creamos proyectos y programas para todos los países de ITFUD, que son mediterráneos, digamos, Portugal, España, Italia, Grecia, Turquía, Malta y Chipre, e Israel, ahora mismo. Sí, de momento eso son. Y bueno, yo quería, eso es así muy, muy brevemente, para que conocierais de dónde venimos, y me gustaría a mí presentar también de forma breve un programa que hemos desarrollado este año por primera vez en ITFUD y por primera vez en toda Europa, porque no se había hecho nada parecido a nivel europeo, en agroalimentación, que es un programa para el empoderamiento, bueno, empoderamiento o la capacitación de talento femenino en el sector agroalimentario. Tengo la suerte de estar coordinándolo yo y la verdad es que es un programa muy interesante y que está creando mucho impacto y muchos resultados. Entonces quería simplemente contaros por qué hemos empezado con el tema de incluir el género en nuestros programas de emprendimiento y bueno, es por diversos motivos, pero el fundamental es que dentro del emprendimiento en Europa solamente un tercio de este autoempleo pertenece al género femenino y solamente el 28% de las mujeres del sector agroalimentario tienen roles o asumen roles de gerencia o de alta responsabilidad en las explotaciones agrícolas y ganaderas. Pero es que además este dato es incluso más bajo en los países de Europa que tienen menos innovación y un PIB per cápita menor. Y a nivel estatal, las emprendedoras representan en torno al 19% del ecosistema y únicamente el 11% de los proyectos de Horizonte 2020 están liderados por ellas. A todo esto sumamos que en ITFUD hemos visto una creciente... en los programas de emprendimiento vemos un desequilibrio claro de género a medida que vamos acercándonos a niveles de emprendimiento más avanzados o a startups más avanzadas. Es decir, digamos que todos los programas de educación tenemos prácticamente en torno al 70% de las participantes son mujeres. Cuando nos acercamos a programas de emprendimiento, esto baja completamente, en torno al 30% para emprendedoras emergentes, digamos, pero cuando llegamos a niveles de emprendimiento como Rising Food Stars, que decimos que es la asociación ya de empresas más maduras, es en torno al 5%, no creo que llegue al 10% de empresas lideradas por mujeres. Entonces, un poco lo que queremos conseguir con este programa es encontrar esas soluciones innovadoras, como hacemos en otros programas de ITFUD, que aborden estos problemas del sistema alimentario, pero a la vez facilitando la cualificación de estas mujeres con talento empresarial y ayudándolas a desarrollar pues, sus negocios, y si ya los tienen emergentes o creando unos nuevos, ¿no? Y bueno, como todo, construir vínculos como decía Elena, ¿no? En cooperación. Entonces, este programa está dirigido a mujeres con talento empresarial que están en los países del sur y del este de Europa, que son los que presentan menor ratio de innovación con respecto a la media europea, y tenemos especial sensibilidad a las zonas, no solo rurales, pero bueno, zonas suburbanas, digamos, no pertenecientes a las grandes capitales, que tienen más difícil acceso a otros programas de incubación o de formación. Y por primer año lo hemos implementado en Portugal, en toda España, en Rumanía, en Turquía y en la República Checa, con la ambición de que en 2021 podamos abarcar
otros 4 países más, de multiplicarnos. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Es a través del apoyo integral a estas mujeres emprendedoras de estas regiones, con formación a medida, que es un programa de 6 meses con formación gratuita específica y acceso a recursos online y offline. Mentorizaje 1-1, que además se hace ese emparejamiento, el matchmaking, se realiza en función de sus necesidades personalizadas, por lo tanto tienen a un mentor, una mentora, 6 meses que realmente conoce su proyecto, conoce sus necesidades y las impulsan mucho, la verdad. Tenemos una comunidad, tanto virtual como no virtual, porque ya al final crea vínculos, y hemos creado una comunidad virtual que se llama ninagrifood.com, en el que, bueno, se tienen acceso también, pues, a conocerse entre todas ellas de diferentes sitios de Europa. La parte financiera, damos unos premios a la mejor presentación de idea de negocio en cada país. Este año, pues, había un premio de 10.000 euros y un segundo premio de 5.000 euros a la mejor presentación. Y bueno, el acceso a pues, lo que decimos, toda esta comunidad, a contactos también de la red de ITFood, que son muy valiosos para ellas, como, pues, acceso a proveedores, a nuevos partners tecnológicos, etcétera. Y bueno, simplemente indicaros las participantes de este año a nivel estatal. Bueno, son 50 en total, empresarias, pero bueno, voy a comentaros estas 10, que son las que tenemos más cerca, y son la ganadora, que creo que yo también comento algo de la repostería, ¿no? De todo lo que hacéis a nivel de panadería y repostería, pues la ganadora. ¿Perdona? Sí, sí. Sí. Luego, cuando acabes, te comento un par de cosas, porque está interesante lo que has contado, antes de que hable tu compi, Juliet. Vale, cuando queráis. Pues la ganadora este año de los 10.000 euros, que fue el premio, ha sido este viernes pasado, se lo dimos, es un proyecto de repostería circular, en el cual, bueno, es una emprendedora de Asturias, que lo que está haciendo es coger el pan descartado, digamos, el pan duro, por eso se llama pan duro, el pan pues eso, de días anteriores de las panaderías artesanas que iban para tirar. Son panaderías todas, pues eso, de sí que tienen una estrella de panadería, o bueno, que utilizan masas madre, masas fermentadas, masas de calidad. Y entonces, con esos panes, para poder reutilizarlos, tienen un obrador en el cual lo reconvierten. Todo ese pan utilizado en repostería, pues tienen tanto galletas como tartas de queso, bueno, pues repostería con ese pan, y lo venden en sus propias panaderías en las que recolectan ese pan. Y la verdad es que, como decían ellas, no es innovador desde el punto de vista que antiguamente ya se hacía, ¿no? Utilizar el pan usado, o sea, el pan viejo, digamos, o duro, ya se hacía en las casas antiguamente, pero por desgracia a veces esas cosas se van perdiendo, y por otro lado, pues como modelo de negocio es bastante interesante, ¿no? Pero bueno, teníamos de todo. La segunda ganadora fue una emprendedora que está fabricando unas harinas de altas en proteínas de base de larva de mosca, de insecto, con las que pretende, bueno, solventar muchos problemas de su tierra, que es Murcia, sobre todo el desecho hortofrutícola, pero también, pues, generar piensos de alta proteína y alta calidad para la ganadería, ¿no? Y bueno, había un poco de todo, pero bueno, no me quiero extender tampoco. Hay proyectos de mucha calidad. Si alguno estáis interesados, ya puedo comentarosles más detalle. O me podéis contactar directamente. Aquí os dejo mi correo electrónico también, lara.rodriguez@itfood.eu. Y bueno, tenía un par de programas más rápidamente, solo una slide. Solo una diapositiva, que es de agricultura regenerativa, porque creía que estáis interesados en el sector primario, ¿no? Y en cómo desarrollar impacto
desde cada uno, desde nuestra zona, en el sector primario. Y este proyecto también, bueno, los dos que os voy a mencionar son también nuevos de este año 2020, primer año. Es la revolución, el proyecto se llama La Transición a la Agricultura Regenerativa. Y realmente, bueno, pues es empezar a enseñar también lo que es la agricultura regenerativa. Tiene una parte importante de divulgación y de formación este proyecto, ya que, bueno, sí que la gente, sobre todo los agricultores, conocen la importancia del suelo para la calidad de las plantas y de lo que comemos, y de la ganadería también, pero no saben hasta qué punto mucha gente la agricultura regenerativa es clave en la calidad de, pues eso, de los cultivos, del campo y de las materias primas. Entonces tiene una parte formativa en la que se habla de todo, ¿no? De las cubiertas vegetales, rotación de cultivos, de la siembra directa, compostaje, biofertilizantes, integración de ganado, bueno, también la gestión holística de una explotación agrícola regenerativa. Y luego tiene una parte de asesoramiento por parte de un agrónomo que tiene experiencia en el tema de agricultura regenerativa durante un año. Y estos agrónomos visitan periódicamente las fincas de los agricultores y les ayudan a diseñar y ejecutar un plan de acción para facilitarles esa transición de su finca, o sea, para agricultoras que ya tienen una explotación, digamos, y quieren transicionar a esta parte regenerativa. Está cerrado 2020, pero bueno, en 2021 también os dejo ahí el contacto de mi compañero, el que lo está desarrollando, y podéis buscar también en eitfood.eu, en la página web, ponéis Regenerative Agriculture y tenéis toda la información. En cualquier caso, bueno, os pasaré estas diapositivas y así lo podéis ver. Hay un comentario de conversaciones que hemos tenido con Begoña, también de ITFood, o con Juliet. Una pregunta, ¿se pueden presentar empresas de Euskadi a estos programas que has comentado? Y bueno, igual Juliet, que seguro que le apetece hablar luego, ¿cuánto inglés es necesario saber? Digo, porque ahí, cuando estás hablando, se me ocurre, ¿no? Mónica habrá hecho 50 checks en su cabeza de esta persona, esta iniciativa, este no sé qué. Sí. Sé que algunos programas no, bueno, no sé si se pueden presentar iniciativas de Euskadi en Carterri. Sí, nosotros, es cierto que Euskadi no está dentro de las regiones RIS, denominadas regiones de baja innovación o de modesta innovación. En Europa, dentro de a nivel estatal, pues Euskadi, Cataluña y Madrid son las únicas regiones que tienen unos ratios mayores. Sin embargo, es cierto también que nosotros intentamos compensar, ¿no? Para poder aportar también apoyo a los emprendedores vascos, y entonces trabajamos muy de mano con el gobierno vasco y tenemos cierta financiación adicional a la europea de gobierno vasco, de forma que, por ejemplo, en el de mujeres emprendedoras, el próximo año sí que vamos a abrirlo a Euskadi. Vale. Y que hay posibilidad. Que ya tenía, como es todo lo digital, da conversaciones B y C, ya tenía preguntas. Oye, ahí no pone que sea elegible Euskadi, no sé qué. Entonces los hacemos en directo. De hecho, no tengo claro exactamente, por ejemplo, en este anterior, el de la agricultura regenerativa, creo que son conversaciones bilaterales que va cambiando un poco en función, no quiero ser yo tampoco ya. La que asegure, ¿no?, estas cosas, pero en el del emprendimiento femenino, que sí que es sí que lo coordino yo directamente, sí que tenemos una financiación y una relación con el gobierno vasco que nos permite poder complementar este programa para Euskadi. Vale, hombre, después de hoy tenerles por aquí ya está todo hecho. Luego, cuando acabes tu presenta, voy a poner un chiqui... ¿has acabado? ¿Puedo poner 20 segundos una cosita? Antes de claro. Mira, voy a ver si, aprovechando también esto del directo, esto detendrá la función de compartir a los demás. Vale. A ver si me veis. Bueno, unido a lo que acabas de decir, y como ya haciendo conexiones... ¿Veis mi pantalla? Sí. Vale.
No tiene música, es un pequeño vídeo de 20 segundos, para los que no sepáis, de las actividades que hicimos a finales de... Bueno, no, era este año, con el confinamiento se me han cambiado ya los años de la cabeza, la verdad. Hicimos justo antes de verano, ¿no? En junio, julio, dentro de Encarte Río Open Lab teníamos una acción que era el Fest, también con esta idea que hablaba Elena de cómo cambiar la narrativa, ¿no? De una comarca como Encarte Rialde, ¿no? Que a veces en el periódico lees o el desempleo, esto, lo otro, la ganadería, no sé qué, pues cómo poner el foco en historias reales que molan, que están generando un impacto diferencial en el sector agroalimentario en Encarte Rialde, pues hicimos un poco este fest con un jurado fantástico también de todo el estado, pues bueno, montamos una buena, y ahí lo divertido, y estoy poniendo el vídeo en directo, este es el vídeo que se vio en las marquesinas de Bilbao, gracias a JCDECO, que, bueno, con pandemia no sé, pero a priori podía haber tenido un impacto hasta de más de 1,5 millones de visualizaciones, y también estuvo, gracias a Wifi Nova, otra empresa también un colega de Encarte Rialde Open Lab y de la AR, en el metro de Bilbao, entonces creo que, bueno, Mónica tiene los datos, pero los revisaba ayer, como 27,000 visualizaciones de estas iniciativas, y hay tres premiadas, de las cuales dos están lideradas por mujeres, por ejemplo, esta Magora Bakery, que es una panadería, pastelería artesanal y muy referente y casi única en Euskadi, o única, porque es para celíacos, es sin gluten y sin leche, entonces es como un... y está en Carranza, ahí encima de una montaña, fantástico, y están repartiendo para todo Euskadi, tienen un montón de tiendas, y creo que es un proyecto que puede encajar guay en tu proyecto. Y la iniciativa ganadora, que es esta de Vistalegre Baserria, es una empresa súper innovadora también en Matienzo, ahí en Carranza Profunda, en el monte, una empresa agroalimentaria en temas de lácteos ecológicos, y también, pues bueno, tienen toda esta parte de leches, quesos, mantequilla, creo, no sé, hablo de memoria, pero bueno, también tienen como un rol potente la parte de emprendimiento femenino. Para tener en el radar estas dos iniciativas, pueden ser importantes, o no lo sé, mirando aquí, pues igual Amparo también desde Sat Valle de Carranza, bueno, la verdad que sí puede haber un encaje con lo que nos has contado medio directo, por eso hablaba de lo de gobierno vasco. Enhorabuena, enhorabuena por este, vamos, por esta iniciativa, yo es cierto que todavía no la conocía, tampoco vamos poquito a poco, pero estoy segura de que hay sinergias y que vamos a seguir hablando e intentando, bueno, al final el objetivo es común, ¿no? Cada uno desde el ángulo de acción o nuestro apartado, desde nuestra mesa, digamos, o donde sea, pero el objetivo es común y por supuesto yo estoy encantada de que puedan participar todas las que pudiera acoger en el programa, la verdad me encantaría porque sobre todo este año pues ha sido un poco el testeo de saber la necesidad y saber el impacto y un poco el feedback de ellas después del programa y bueno, en la última parte acabé llorando, nos dio más, o sea, parte formal e informal porque al final te vinculas emocionalmente a estos proyectos y a las historias de ellas y de cómo las ha costado igual adelantarse, bueno, o progresar. Entonces, bueno, creo que incluso en pandemia hay muchas oportunidades y la diversidad en general siempre es una ventaja competitiva. Sí. Así que nada, encantada. Sí, no, además, justo es este tipo de iniciativas que yo creo que son muy cercanas a Encarte Rialde Open Lab, pero son los que responden a los emails de, oye, estoy repartiendo este día mis pastas en Irún, o pues tengo que estar cocinando no sé qué, eso como todos entendemos nos pasa mucho, pero bueno, pues yo que sé, este tipo de contactos sí nos interesa que suceda, que sepamos cuál es el programa, oye, que te lleves dos iniciativas concretas que están en marcha, que molan, que van para arriba, que están... es tan genial, pues bueno, pues guay, he aprovechado aquí. También deciros que es la, con lo que decías del idioma, es la primera, el primer programa Native Food también que se hace en los idiomas
naturales, bueno, naturales, en los idiomas de los países en los que se está desarrollando. En este caso es castellano, en euskera todavía no tenemos la versión, pero bueno, cuestión de tiempo también. Entonces sí que creo que es una posibilidad muy interesante para esas emprendedoras, porque es cierto que en el resto de programas de emprendimiento de IKEFood requieren un nivel de inglés más avanzado. Este año ha sido un trabajo arduo de traducción y de búsqueda de socios también, de facilitadores y tal, pero creo que tenemos un programa muy potente y luego puede ser un impulso para otros, para los que tengan el nivel de inglés más avanzado, poder participar también. Vale. Pero bueno, eso ya lo comenta Julián. Como dudas que van a surgir, pero bueno, en inglés, pues yo qué sé, pues el caso de Helen, que es de la ganadora, pues curiosamente es inglesa, así que habla inglés mejor que tú y que yo. O Maitane también, que mañana estará a la mañana, pues ya ha estado en el MIT y en la NASA contando su proyecto desde Sodupe. Entonces, bueno, seguro que también hay encaje chulo, ¿vale? No, pues guay, Lara, genial. Vamos a dar paso a tu compi Juliette Bray. Le voy a dar, a ver, la encuentro aquí por la lista y te doy coanfitrión. Vamos mal de tiempo, pero bueno, pues estamos a gusto. También si alguien tiene alguna pregunta, a ver, trataremos antes de pasar con los de Techniker, que ya les tengo aquí también por WhatsApp, aquí como Nacho Cano estoy a 2-3 pantallas y teclados. Pero bueno, eso, si hay alguna pregunta aquí, o bueno, la idea también, pues eso, todas estas presentaciones las iremos recopilando, os la mandaremos a toda la gente que estáis registrados, y un poco esta es la idea, ¿no? También de, oye, pues este programa, les mando un email, que me tengan en el radar, y cuando haya una convocatoria concreta, oye, pues ya sé dónde acudir, y ya está un poco el contacto mental, pues ya está hecho. Y nada, preguntaba lo de inglés, porque con Juliette ya hablábamos ayer, ¿no? Que varios, que claro, como sois una iniciativa, pues eso, internacional, pues bueno. Tener vale, un... pues voy a empezar. Entonces, yo me encargo de dos programas, una que es la incubadora y la otra la aceleradora. Y trabajamos con la central en Bruselas y es un programa que ocurre en 6 distintos países y es un programa que es para empresas o emprendedores europeos. Y el idioma en el cual tenemos todas las formaciones, todo el programa, es el inglés. Así que hay que hablar bien el inglés para seguir. Así que les voy a presentar los dos programas y explicarles un poco cómo funciona. Entonces, colaboramos con emprendedores acompañándoles durante distintas etapas de su desarrollo. Entonces, tenemos la primera parte, que es más lanzar, que es para emprendedores que ya tienen su idea de emprendimiento, pero lo tienen que validar con el mercado. Y después tenemos otro programa que se llama la aceleradora, que es acelerar, que son ya para startups que tienen ya su negocio fundado, están registradas y ya tienen su producto, su tecnología finalizada y están buscando fondos. Entonces, nosotros les apoyamos con la validación de productos, su mercado y le apoyamos con el desarrollo del negocio para conseguir impacto. En EIT Food, como explicó Lara al principio, estamos apoyando empresas, emprendedores que están desarrollando tecnologías en el sector de la agri-food, en la agricultura y la alimentación. Y estamos enfocalizados en distintas áreas. Las áreas son proteínas alternativas a la agricultura sostenible, la acuacultura sostenible también, la nutrición y la digitalización y la trazabilidad y finalmente la economía circular en la alimentación y la agricultura. Entonces las empresas y los que tienen con sus ideas de empresa que aplican a la incubadora y la aceleradora tienen que tener su negocio en esas 6 áreas, tiene que ser en una de las 6. Y estamos invirtiendo en negocios que están conectados con la innovación y la tecnología. Así que les voy a dar ejemplos
de empresas que participaron en nuestros programas para que entendáis bien cómo conecta con los enfoques de esas áreas. Entonces, solamente para resumir los beneficios que los empleados tienen cuando se adjuntan a nuestros programas, es que primero tienen acceso a nuestra red de contactos. Tenemos una gran red de socios en EIT Food. Ejemplos son PepsiCo, Danone, Duller, Brewer, que son fabricantes de ingredientes multinacionales. Entonces, una vez que un emprendedor entra en EIT Food, les conectamos con esos socios para tener oportunidades de colaboración y corporate venturing. También les damos acceso a ayudas de financiación de EIT Food. Entonces, una empresa que pasa por la incubadora después tiene oportunidades de tener más ayudas para ayudarles a lanzar su empresa. También a través de EIT Food, de nuestra central, tenemos una red de inversores en el tech, en el agri-food tech, y uno de nuestros socios es Peakbridge Venture, que es un venture fund precisamente en el agri-food. Entonces, a través de por estar en EIT Food, van a tener muchas más oportunidades de recoger fondos y tener inversión. Y finalmente, tener un gran acceso a nuestra red de mentores y expertos. Así que solamente para darle la de los socios que tenemos en EIT Food, son, bueno, en el País Vasco, como aquí estamos, como estamos vaciados en Bilbao, por la incubadora y la aceleradora, tenemos a ASTI, a Naker, el Grupo Mondragón y Grupo AN. En Grupo Mondragón colaboramos principalmente con el Basque Country Center y Eroski. Y con la cooperativa Grupo AN hicimos un proyecto con una empresa que les voy a mostrar que se llama Crover, que voy a explicar más sobre esa empresa. Y cuando una empresa participa en nuestra aceleradora, tienen también la oportunidad de desarrollar su producto o hacer más investigación de su producto, por ejemplo, con ASTI o Naker. Entonces, darles un poco más de información sobre SIPE, que es la incubadora, que es exactamente, son 6 meses de incubadora para el emprendedor, el equipo que tiene su idea, pero tiene que validarla con el mercado. Y entonces, en esos 6 meses, empezamos con una formación de 5 días, muy intensa, y son 5 días completos, y es un bootcamp, y les formamos cómo preparar su investigación de mercado, porque van a tener 6 meses para hablar con clientes, ir a ferias, hacer toda su investigación de mercado para asegurar la idea que tienen es validada por el mercado, que es realmente la tecnología tiene una necesidad en el mercado. Y también les damos un apoyo financiero para esos 6 meses para que hagan su investigación de mercado. Y claro, no les dejamos solos, que ya sabemos que ser emprendedor puede ser algo muy solitario y se puede fácilmente perder dirección. Entonces, también les apoyamos con un mentor y con un coach. Entonces, un mentor va a ser alguien de la industria que tiene expertise en lo que el emprendedor está desarrollando, y el coach va a ser una persona que va a ayudar a que asegura que va en la buena dirección y que se está preguntando las buenas preguntas para ayudar a el emprendedor. Y después, al final de los 6 meses, el equipo de la startup, hay que ser un equipo de 2, van a presentar su investigación de mercado, si ha cambiado o no, qué es su plan de negocio, frente a un panel de jurados que evaluarán el potencial de la startup y si está en una posición para recibir más fondos y para ayudarles para la próxima fase de lanzamiento. Entonces, les voy a presentar una startup que participó el año pasado en una incubadora. Se llama Crover.
esa startup participó en la incubadora y después participó en la aceleradora. Entonces, eso es realmente un éxito de una empresa que empieza con la incubadora y después irá a la aceleradora. No todos siguen así, pero en este caso, Clover sí. Tuvo una idea de negocio muy interesante, ya estaba bien desarrollada y tenía que validarlo, y ahora que fue validada, entró en la aceleradora para ayudarle a lanzar. Entonces, Clover, para explicar lo que han hecho, la empresa, porque está siguiendo, han desarrollado un aparato robótico que puede moverse en un silo en lo que es el almacén de granos y cereales. Y el aparato monitoriza las condiciones de los granos mientras que están en los almacenes. Y eso asegura que ningún grano o cereal se queda infestado y limita el impacto del desecho. Y también evita la pérdida de beneficios, asegurando la calidad del grano. Entonces, cuando Clover participó en la incubadora CIBET, hubo una persona de la cooperativa de Grupo AN que fue su mentor y también que le ayudó a testear su producto en los almacenes de Grupo AN. Entonces, eso fue, por ejemplo, una colaboración muy interesante que pasó a través de nuestra red de contactos y aquí localmente en el País Vasco. Así que tengo aquí porque siempre es mejor ver en acción lo que es el producto. Así que espero que funcione. Sí. Así que el ejemplo Clover es un buen ejemplo de qué tipo de empresas apoyamos y que entran en nuestros programas. Y después Clover pasó al año siguiente a nuestro programa de aceleradora y tuvo como mentor un director de Cargill. Entonces, para él eso fue aún muy, le ayudó mucho también para tener su próximo seguimiento a un nivel más internacional y de desarrollarlo con la empresa de Clover. Así que ahora están con sus primeros fondos y, ¿cómo se dice?, están raising funds y la aceleradora para ellos les ayudó mucho a pasar a la otra etapa. Entonces, la aceleradora, hay seis lugares donde tenemos la aceleradora. Una de ellas es Bilbao y cinco otros países o ciudades son Helsinki, Cambridge en Inglaterra, Múnich en Alemania, Zúrich en Suiza y Tel Aviv en Israel y Bilbao en España.
Y el año pasado recibimos 400 solicitudes para participar en la aceleradora de todos los países. Y para Bilbao tuvimos una solicitud alta, tuvimos como, me parece que fueron como, tuvimos las solicitudes más altas de todas. Pienso que es por las conexiones que tenemos con el sector agricultor aquí y también por las con ASTI de poder hacer su producto, hacer más investigación. Entonces, la aceleradora son 4 meses. El programa empieza en julio y termina final de octubre. Este año tuvimos que ponerla en línea en vez de tenerlo en presencial en nuestras oficinas en Bilbao. Y en este programa son realmente, es otra vez bastante intenso. Son 4 meses, bueno, 3 en agosto, no, en agosto es una pausa, pero en julio, septiembre y octubre son 3 meses de formaciones intensivas, pero son formaciones muy prácticas. Entonces, son como hacer fundraising, cómo comunicar con los inversores, qué necesitan los inversores, todo lo que se necesita para poder presentar, promover tu empresa. Entonces, la captación de fondos, la red de inversores, cómo presentar, cómo hacer tu pitch. Y también hacemos todo lo que es public speaking skills, cómo hablar en público, cómo presentar. Todo lo que es planificación de modelos de financiación, marketing y ventas. Bueno, la lista es bastante larga, pero lo que aseguramos es que es todo práctico y los que enseñan son personas del sector, de la industria, que han sido también emprendedores y saben lo que es. Entonces, por ejemplo, una persona que va a hacer todo lo que es capitalización de fondos, va a ser un inversor que lo va a hacer. Entonces, toda la experiencia es muy práctica y el emprendedor ya lo puede aplicar a su empresa. Eso es muy importante, si no, para ellos ya no tienen mucho tiempo, entonces hay que asegurar que todo lo que les ofrecemos tiene un sentido para ellos. Y también tenemos mentores en el programa, también son del sector, son expertos en, miramos los perfiles de las startups que entran en el programa y después aseguramos que les conectamos con el mejor mentor que tenemos. Entonces, nosotros construimos relaciones con personas en la industria y para después que pertenezcan a nuestro programa, para que sean mentores a las startups. Y les ayudamos introducir a nuestra red de contactos y IT Food. Esto está organizado por la central y organizamos demos. Entonces, la empresa que entra en el programa tiene la oportunidad de presentar su empresa a Danone, por ejemplo, a PepsiCo. Por ejemplo, Kroger, pues pienso que ahora van a desarrollar una colaboración con PepsiCo. Entonces, la oportunidad es enorme para la startup que entra en nuestro programa. Y también les damos un presupuesto para apoyarles con el desarrollo durante el programa de los 4 meses. Entonces, reciben un fondo que invierten en sus empresas mientras que están, todo lo que es en el desarrollo. Y finalmente, una cosa muy importante, al final hay 10 plazas en cada programa de la aceleradora, entonces son 60 plazas, porque contamos los 6 países. Y al final del programa hay un pitch, entonces en cada país va a tener una semifinal y después el que entra en la final, en este año había, bueno, de cada ciudad, de cada hub, hay 2 finalistas y van a la final y tienen la oportunidad de ganar una inversión y del fondo EIT Food de 100.000 euros. Entonces es un monte considerable y eso y EIT Food invierte en la empresa finalista. Entonces cada año hay 3, no, hay 3, sí, hay 3. Entonces les voy a, Oddbot fue el ganador de este año, que hemos terminado la excedida hace poco, y Oddbot participó en la excedida de Bilbao, y fue el que fue uno de los ganadores. Y para explicar lo que hace Oddbot, ellos han desarrollado una solución sostenible
para quitar las malas hierbas en todo lo que es la agricultura bastante grande y así aseguran que hay menos uso de pesticidas e insecticidas. Y entonces también es una innovación que se puede upscale, no sé cómo se dice eso, a escalar a grande plazo. Y les voy a presentar Oddbot para que lo veáis también. Hay que siempre dar más sentido de ver la tecnología o el producto en marcha. Así que, a ver si funciona. Ellos son de Holanda. Vale, así que les voy también a... ¿Cuál hay, Juliet? Como vamos fatal de... No, la última slide. Vale, súper. La última slide, que es para mostrarles cómo fue la aceleradora en 2019, ya que no hubo el COVID y la verdad es que nadie se esperaba que estuvimos en línea durante todo el año, pero aquí tenéis cómo fue, para darles una idea, la aceleradora el año pasado. Espera que baje. Esos son los participantes del año pasado. So there's a whole pool of experts who are really eager to help, and they put up their networks and their experience. The accelerator program is intense, of high quality, but intensive, connecting, and inspiring. The accelerator program has given me a greater vision of how the world works and a bigger picture of the food sector. Thanks to the IT Food Accelerator, our business model has been refined and has allowed us to enter new markets and increase our sales. I believe I'm now ready to deploy my business. We now have a clear roadmap on what to do and where to go. Vale, así que termino la presentación solamente para decirles cómo postular. Bueno, como dije, el programa es todo en inglés, entonces la aplicación se hace en inglés y las solicitudes ya podéis mirar en nuestro sitio web. Ya podéis, hay un formulario que ya podéis poner vuestros detalles y las solicitudes van a empezar a partir de enero. Y después tienen al final de marzo, igualmente para la aceleradora. Así que les dejo los contactos del sitio web y después mis contactos abajo, si tenéis preguntas.